Clara. Por favor, hay que poner una tribuna. Yo le tengo que dar la bienvenida hola, a usted. Hola. ¿Tanto tiempo? ¿Bien? ¿Tanto tiempo? Bueno, no tanto. No, no tanto tiempo, ¿no? Porque trabajó. Poco, te voy ¿qué a tal decir? Nueva York? ¿Bien? Bien, muy hermoso. Bien. Muy lindo, qué lindo, muy lindo. La ¿ya, verdad ya que vio sí. los escaparates de la nueva temporada? Sí, 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 traigo todos los avances. Estaban las vidrieras muy de invierno, te voy ajá. a decir, porque están cambiando ellas temporadas, claro, pero traje todos los avances para el año que viene. Para ir tirándote los tips. Muy bien, muy bien. Son las 16:32 minutos. Así, estamos en vivo. En vivo, en directo, 27 grados en la provincia, una tarde súper primaveral. Y nosotros vamos a mostrarte todo lo que va a pasar esta noche aquí en la provincia, porque tenemos por todos lados diseminados móviles, tenemos notas. Además, vamos a comer cosas tan raras hoy que no saben todo lo que nos... Otra que Marley, señores, acá vamos a probar todo. Claro, ¿no? Acá te viajamos por el mundo, estuvimos en Nueva York la semana pasada y ahora probamos distintos tipos de alimentos de todo tipo. Exacto. Escuchen lo que estamos escuchando nosotros, porque Indios se presenta antes de esta noche aquí en el programa en exclusivo. Vienen por los nogales. Ya están llegando. De Indios que están llegando a la provincia y por supuesto pasan por hashtag primero que nada. Escucha tu geografía, escucha, ahí está, mira, estamos viendo el video, uno de los hits de ellos con los que ganaron muchísimos premios, así que claro, van a estar en exclusiva. ¿Dónde qué si placer? No? ¿Dónde si ¿dónde no? ¿Dónde si no? El programa pionero de los espectáculos de la exacto. provincia. Me encanta. Voy al móvil. Te vas. Venga para acá. Voy a ver qué está pasando. Esta, contame, sí, contame, por supuesto, anda, porque ni la vi hoy. Ah, no, ni la vio. No, yo sí la vi. Mirala, yo sí la vi. Mirala, está muy yo sí la vi. Mirá la de chic que está, cómo cambió. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Antes que nada, bienvenida, Lulu. ¿Cómo te extrañamos la semana pasada? Gracias. Te abrazo desde acá que no nos pudimos ver sí, todavía. Sí, beso piso. Grande, Lulu. Está mucho mejor que nosotros, ¿eh? En esa piletita. Sí, y la verdad que, a ver, yo por ahí envidiaba un poquito cuando decían que ya estaba llegando Indios. Pero ajá, la verdad que si es... yo te cuento a vos ajá, y a toda la gente que está viendo ahora hashtag en vivo y en directo. Sí. Primero, abrime el plano, sí, por favor, miren dónde estoy. Divino. Acá 27 grados hace, estamos al aire libre, estamos en la terraza del Hotel Hilton Garden Inn, donde se hospedan siempre los mejores famosos. Y yo voy caminando a tomarme un trago, nada más y nada menos. Mirá vos. Pero ¿con así quién? Te lo digo. Así, no nos cerraste la boca. Chicos. Así, se los voy, pero hoy empiezo con él, sí, no saben con quién termino. Ajá. Vení, seguime, vamos a entrar ahora al lobby del hotel porque nos está esperando ya para que cafeteemos juntos, para que charlemos. Nada más y nada menos que Juanchi de los Pericos. ¡Epa! Que como ustedes lo decían recién, siempre todos los artistas pasan antes de presentarse acá por hashtag, obviamente porque hacemos la previa de tu fin de semana. Pero no está solo, mira, está con Willy también. Yo les voy a dar la bienvenida, chicos, ¿cómo están? ¡Qué lindo, Lur! ¡Qué lindo! La verdad, te digo que en el piso me están envidiando. Están diciendo, no puedo creer con quienes están en este momento a punto de presentarse también y después de haber lanzado 30 años, 3.000 vivos. ¡Qué carrera, chicos! ¿Cómo están, Juanchi? Bien, contentos. Eso fue justo ayer en Buenos Aires, en Sony. Fue el lanzamiento mundial, para decirlo de alguna manera. Y muy contentos porque es un concierto muy lindo que recorre la carrera de Pericos con invitados de lujo. Y celebrando los 30 años con 3.000 conciertos, ya estamos a punto de cumplirlos, pero bueno, sabemos que con todo el empuje de este disco llegaremos rápido a los 3.000. Y la verdad que bueno, estoy muy contento de estar en Tucumán, en una ciudad que queremos mucho, una provincia que queremos mucho y felices de, bueno, de ser el primer concierto post lanzamiento acá. No, me gusta porque después de un lanzamiento internacional, el primer recital es acá en la provincia, vamos a sumar un recital más para llegar a estos 3.000. ¿Cómo se están preparando esta noche en el hipódromo? Y la verdad, venimos muy afiatados, venimos muy ensayados con este DVD y bueno, cerca de los 3.000, así que un show interesante. Vamos a pasar un poquito por Zona América también, que es el último disco, y una recorrida por los 30 años de carrera con clásicos. La verdad es un público que nos conoce mucho, los queremos mucho y va a ser una fiesta. 30 años clásicos que hemos disfrutado todo. Todos, que nos han emocionado, que nos han divertido. ¿Ustedes qué podrían recordar, digamos, o qué es lo que más les gusta? O por ahí cada vez que se suben a un escenario, ahora que me imagino en esta época que están de festejos, ¿qué recuerdan? La verdad que en realidad los primeros años recordamos mucho porque fue como todo, como la primaria, el colegio. ¿Te acordás de todas las cosas, de los compañeros? Todo. Es una sensación parecida porque éramos jóvenes, muy jóvenes, y arrancábamos, era todo nuevo y tuvimos éxito de entrada. Fue un momento muy dulce y la verdad que nos acordamos prácticamente de todo y los recuerdos lindos que tenemos son, digamos, son el motor por querer más de esos momentos lindos. Son 30 años ininterrumpidos, que también es bueno decirlo, porque no es que paramos en algún momento y nos juntamos, no. La banda siguió, es como una vida colectiva, una vida de
de hermanos, de compañeros de ruta. Ah, Juanchi, discúlpame, hay que decirlo. Cuando en su momento se fue alguien que integraba el Baiano y que era líder también y que era la figura más conocida, es muy meritorio y es muy raro que las bandas sigan y tan fuerte como ustedes y la verdad que sigan llenando estadios y visitando todo el país haciendo lanzamientos internacionales. También es un gran logro. Y yo creo que siempre Perico fue un equipo. Siempre fue lo que te decía antes, es eso. Siempre fuimos familia, equipo. Fueron momentos duros. O sea, la gente siempre habla de la carrera, mira para atrás y ve los logros, los éxitos, los discos vendidos, discos de ocio. Pero también pasas una vida con momentos duros. El más duro de todo fue la muerte de Horacio, nuestro compañero, hace unos años. Que es lo más duro porque es irreversible. Luego, lo que sigue en momentos duros fue la partida del Baiano. Pero fueron cosas que, como una vida de familia, suceden. En 30 años suceden muchas cosas en las vidas y siempre elegimos seguir tocando, seguir apostando por ser lo que somos y teniendo adelante zanahorias, que son cosas, metas que nos proponemos, que nos gustan. Este último año hicimos dos lanzamientos de disco, como dijo Willy, Sound America el año pasado, este año estamos sacando el disco en vivo y DVD, nuestro primer DVD. Así que son esas cosas que te mantienen con la energía puesta en el proyecto y mirando para adelante. Me encanta, y miran para adelante y hoy van a deleitar y van a hacer que todos los tucumanos se enganchen con ustedes. Quiero saber cuánto saben de Tucumán. A ver, yo los voy a desafiar un poco porque ustedes se vinieron acá. Pregunta básica, la gente en casa va a contestar también. Sé que están por almorzar, si no me equivoco. ¿Puede ser que van a comer algo? Sí, estamos retrasados, pero vamos a comer. Es que la pregunta venía por ahí. Tiene papa. Venía por ahí. ¿Tiene papa o no tiene papa? Tiene papa, obvio. Pero mira, así te hacemos. No. Así te hacemos. No, querido. No, muy mal alumno. La salteña tiene. Salta tiene papa. Mira, en comida, ahí sí que le pego bien. La de Salta tiene papa y la de Tucumán no tiene papa. Muy bien. Eso para Willy. Mira, todo el piso te está aplaudiendo ahora, te digo. Vamos por Willy. Vamos por Willy. ¿Qué son equipos? Esto es una carrera que tengo de comer empanadas. Claro, claro. Y por ejemplo, en estos 30 años de recorrer provincias, de recorrer ciudades, me imagino que han probado de todo. Por ejemplo, ¿qué es lo más rico que se acuerdan que hayan probado alguna vez? La verdad que cada región tiene su plato tradicional que se debe a una costumbre porque era lo que había, ¿no? No es que alguien decidió, en esta región el plato va a ser esto. No, en cada región es lo que hay. Y lo aprovecha donde va. Exacto, la verdad que tenemos, somos bastante de que nos gusta comer, probar las cosas regionales. Sobre todo también tenemos la suerte de viajar por toda América. Cada país tiene sus platos, sus cosas. Nos encanta probar y creo que es parte de una cultura también, ¿no? De una zona, de un lugar, su comida, así que nos encanta. Tucumanos nos identifica un montón la lunita tucumana y hoy se van a presentar en este espectáculo tan nuestro. Por ejemplo, ¿se acuerdan de alguna frase de la luna tucumana de la canción? Yo no le canto a la luna. Porque alumbra y nada más. Fuerte. ¡Ah, bien! Mira, te digo que te aplauden, en el piso te están aplaudiendo, están como... Claro. O sea, es el himno tucumano, pero ya es una canción universal, evidentemente, ya es una cosa que ya trasciende, es como una canción de no sé qué te puedo decir. Un clásico. Como un arroz con leche. Para nosotros es un placer siempre estar en Tucumán, venir desde el 88, que fue el primer concierto que hicimos. O sea, 29 años que estamos viniendo a Tucumán. No digo que todos los años, pero hemos venido bastante seguido. Hemos tocado Concepción, hemos tocado, bueno, en Yerba Buena. Bueno, la verdad que yo vine acá, mi papá vivió un tiempo acá, hace muchísimo, cuando era chiquitito, y vine acá y recorrí poco, Tafí. Me encanta, es toda la geografía de Tucumán, Juanchi, la sabe. En Tafí tocamos también, es verdad. Y fui a Simoca, a la feria, todo, así que conozco un poquitito de Tucumán. Bueno, chicos, y hoy tocan en el hipódromo, invitemos a todos los tucumanos en este espectáculo, la luna tucumana, los chicos van a estar más o menos 10:30, 11 de la noche, ¿puede ser? Sí, sí, vengan todos, va a ser una gran fiesta, estamos muy afilados, como dijo Willy, venimos con un repertorio muy lindo, clásico, y con mucha energía sobre todo, con mucha pila. Son Willy, son Juan, bueno. Son los Pericos y para nosotros es un placer haberlos tenido antes del show acá en vivo y en directo para todo hashtag que está prendidísimo la pantalla. Yo me voy a quedar con ellos, voy a seguir disfrutando de su música, sus anécdotas, su historia, porque son unos genios, 30 años en los escenarios y en un rato los voy a seguir sorprendiendo. Qué así bien. Que, ojo, no me tararearon nada. Para ustedes. Lourdes, no me tararearon nada los Pericos, un poquitito del éxito. Piden, no sé si van a querer los un poquitito. Chicos. Un poquitito de lo que van a cantar esta noche. Algo. Puede ser o así. Me estoy guardando para la noche porque estoy medio flojo. Está flojito. A la noche con todo y claro. ¿Qué es eso de adelantar show acá? A la noche todos en el hipódromo, entonces. Se tienen que ir los chicos. La verdad que gracias por gracias. Gracias a todos. Gracias a todos Tucumán. Nos vemos esta noche. Gracias. Dale. Chicos. En un ratito seguimos acá desde el Hotel Hilton. Adiós. Wow.
Bueno, buenísimo. Tuvimos nuestro anticipo de Los Pericos. Nos quedamos con ganas de escucharlo. ¿Te quedaste con ganas de escucharlos? Bueno, acercaste esta noche al hipódromo. Antes de seguir con el programa, te quiero contar que nuestro hashtag es ser famoso, así que participa en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram. Contanos por qué querés ser famoso. ¿Ser famoso para qué? Ya le vamos a preguntar a mi amigo Renzo, pero antes te quiero dar un consejito. ¿Quieres cuidar tu salud y la salud de tu familia como nos cuidamos nosotros en el mejor lugar con los mejores especialistas y la mejor maquinaria? Bueno, te cuento dónde es. Contame, Oscar. Tomografías helicoidales computarizada. Permite obtener estudios de alta calidad. Diagnóstico con mínima dosis en pocos segundos. Adecuado para aplicación pediátrica. Clínica Mayo, 9 de julio 279, planta baja. Así es, y aparte te quiero dar otro consejo muy importante porque se viene el Día de la Madre. Nosotros siempre te contamos dónde comprar los mejores repuestos para tus celulares, repuestos originales, los mejores. Y te cuento de esta súper novedad para que puedas escuchar en inalámbrico. ¿Quieres ver la novela No molestar a tu marido que está al lado? Bueno, ¿dónde puedes conseguir estos auriculares? Te cuento. OK. Repuestos y accesorios para celulares y tablets por mayor y menor. La Rioja 7. Genial, muy bien, bien, muy bien. Bueno, yo voy a ir a buscar mi repuesto porque se me partió el vidrio a la mitad, así que lo voy a ir a buscar. Y bueno, y nos volvemos directamente a la zona del abasto porque ella, nuestra hermosísima Lourdes, está nuevamente con invitados porque no paramos hoy, la verdad, que está espectacular. ¿Ahí estás? Sí. No, sí, es tal cual, no paro, ¿viste? Yo pensaba que me iba a quedar en la pileta recién cuando hacíamos la apertura, pero estás un poco desprolija, no sé qué te pasó en el medio de este minuto. Bueno, no me puedo decir que estoy desprolija porque estoy sentada al lado de él, el número uno de la moda, de la estética, de la belleza, entonces me muero que me digas eso. Bueno, me tengo está que bien. No sé, te veo como... Estoy sintiendo mal en este momento. ¿Sabés qué? Le voy a preguntar a él, entonces, ¿cómo me da una mano para luquearme en vivo? Bueno. Fuerte el aplauso ahí. ¡Bravo! Fernández con nosotros en exclusivo. Dios mío. Siento mejor, viste que él es bueno, porque mis compañeros en el piso, te cuento que me estaban matando, me decían que estaba desalineada. No tienen ni idea lo que están en el piso, lo que es esa mujer. Impresionante. Bueno, Benito, es impresionante que vos estés acá en Tucumán, nada más y nada menos, en una fiesta tan nuestra, tan importante, que es el Festival de la Luna Tucumana, que se va a vivir esta noche en el hipódromo y que vos vas a ser jurado nada más y nada menos de la reina de la Luna Tucumana. Pregunta del millón, porque están todas las tucumanas, quieren saber qué va a elegir Benito. ¿En qué te fijás vos cuando ves a una mujer? Primero, súper contento de estar acá en esta fiesta, con una identidad tucumana y la verdad que me da mucho placer estar acá en Tucumán y en esta fiesta. Y después, bueno, en la elección lo que vamos a tratar es meterme un poquitito en el mundo de buscar una representante tucumana que tenga que ver con la belleza y con una belleza completa, con una mujer de hoy, ¿no? Lo que busco yo, sobre todo, cuando vean una elección así, son mujeres que las representen, no solamente por la estética o la belleza física, sino también que tengan un algo más, que las haga diferenciadoras y que las haga embajadoras, porque va a ser la embajadora de esta fiesta y es una responsabilidad muy importante, ¿no? Así que vamos a tratar de meternos un poco en la cabeza de todos los tucumanos y hacer una elección lo más objetiva posible. Bueno, y yo me quiero meter en tu cabeza. ¿Vos te vas a meter en la cabeza de los tucumanos? Sí, es muy difícil. ¿Qué pasa en la cabeza de Benito? Ahora tantas cosas. Te digo que muy arriesgado para vos. Pregúntale si le... Lourdes. A ver, perdón, en el piso preguntale me hace pregunta, si le gusta más alta o Tucumán. Ay, ¿qué digo Dios? Yo le iba a dejar para el final. Tiene esa pregunta. Ah, bueno. Está en bien. El piso, el señor Renzo Espuche me pide que te pregunte si te tira más alta o Tucumán. Yo Salta tuve una cabaña, tuve una pareja, un salteño, pero ahora estoy de novio con uno uruguayo. Yo soy como muy así, amplio. Esa es la pregunta que no tenías que hacer, Renzo. Bueno, está bien, me callo. Sí, que teníamos que hacer. Me gusta el norte, me encanta el norte, me encanta el sur de mi país. Yo soy curador de la Feria Puro Diseño, así que vengo a Tucumán. Este año vine a Tucumán, a Jujuy, a Salta, bueno, he ido a Chubut a hacer la curación del stand de las provincias para... la verdad que son lugares que yo quiero mucho. Tucumán es una provincia que quiero mucho. El norte argentino, de hecho, mi colección etnia que estuvo inspirada en el norte argentino y en México, en Bolivia, y en el norte de nuestro país, fue la colección que
que más alegrías y que le dio la identidad a mi marca, a lo que yo soy Benito Fernández, que hago toallas, sábanas, hago cuadernos con Estrada, hago, voy a hacer zapatillas con topper, ahora tengo Pret-a-Porté, ahora una línea de chicos, alta costura, digamos, esa colección etnia que tuvo que ver con las texturas del norte de mi país y de Latinoamérica, fue la que le dio el sentido a todo lo que es mi marca hoy. Así que soy un agradecido, yo vengo acá a devolver, no vengo a... Vengo solamente a devolver. Yo me apropié de algo que es de todos. Como se están apropiando hoy de la luna, que es de todos, bueno, yo hice lo mismo. Me apropié de algo que es de todos y lo mostré. Esto es mostrar. Y la verdad que soy un agradecido, por eso vengo y vengo muy contento. Me deja sin palabras. Justo te iba a preguntar sobre tu colección, porque la verdad que uno ve cualquier cosa y dice, esto es un Benito Fernández. O sea, se identifica, te inspiraste mucho en lo autóctono. Y también, ¿qué otras cosas te inspiran? Porque la verdad que sos un artista, más allá de un diseñador, nombraste todas las cosas que estás haciendo y los nuevos caminos que vas a emprender. ¿Qué te inspira? A ver, me inspira transmitir desde mi lugar, con el color, alegría, buena energía. Soy un convencido que eso es lo que dirige mi carrera. Y sacar prejuicios, por ejemplo, digamos. De hecho, esa colección etnia que hablábamos recién, Natalia Lobo, es una colección que yo iba a llevar al Fashion Week, que llevé al Fashion Week de New York, y unas 15 días antes lo mostré en un vestido de Natalia Lobo en un Martín Fierro, que fue muy criticado en mi país, muy criticado en la televisión argentina durante 15 días. Y fue raro porque dije, qué loco, no puedo entender que no les guste, porque puedo entender que no guste, pero que no se puede dar Martín Fierro con una identidad argentina, ¿no? Latinoamericana. No saben nada, así se dice. No, y ahí me parece que me di cuenta que si hay algo que tiene sentido en mi carrera es haber sacado prejuicios. Me parece que fue lo más importante de mi carrera. Es un revolucionario en el diseño, hay que decir. No sé si tanto en el diseño, pero sí sacar prejuicios. ¿Por qué no? ¿Por qué no creernos? Yo no soy más europeo, no tengo nada que ver. Yo soy argentino, soy latinoamericano, y me parece que eso lo sentimos todos. Y que cuando ese vestido salió a la luz, bueno, con Natalia y causó ese revuelo y esa locura de criticarlo y de la verdad que nos dimos cuenta que nos estábamos criticando a nosotros mismos, ¿no? Lul. La verdad que por eso sos un gran embajador y tenías que venir y ser jurado hoy, obviamente. Lul. Sos un embajador argentino. Sí. Qué mejor que tenerlo hoy en una fiesta tan nuestra, tan autóctona como la luna tucumana. Benito, te quiero agradecer un montón. Lourdes. Nos encanta. Y tenés un nuevo desafío. Hoy estamos en el móvil, la próxima visita. No me voy a colgar de ningún lado, se los aviso a todos los tucumanos, porque vino videos ayer impresionantes de lo que están haciendo, las acrobacias que se hacen acá. La verdad que está buenísimo el festival. No te quería decir nada, pero creo que te vas a tener. Es más, me dicen que ya tenemos que cerrar el móvil porque estás apurado. Estás a porque punto. Creo que tenés que ir a colgarte antes de ser jurado. Ninguna colgada de acá, no, ninguna. Fue un placer para nosotros tenerte y nos encantaría que cuando vuelvas a Tucumán te tengamos en el piso y hablemos de tus colecciones. Me gustaría que analicemos cómo se visten las tucumanas, tantas cosas. Y además desde el piso a ver cómo están de prolijo, tanto que apalala. Apalala, apalala, sí, sí, escúchame. A mí no me pueden decir más nada, tengo el viste bueno a Benito. Claro que sí. Lur, escuchá, él la viste a la reina de Holanda, es también uno de los diseñadores que elige la reina de Holanda. ¿A quién, perdón? Que la viste a la reina de Holanda. Me están diciendo que sos el diseñador de la reina de Holanda. Sí, exactamente. Sí. Entre otras cosas, hace 15 años que la he visto a Máxima Sorrayeta, que es un placer para mí vestirla y que ella elija y haga ese guiño para la Argentina. Me encanta. Sí, gracias. No. Gracias al piso por este... Están muy informados, además te digo. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los fans? Decime es los que nombres. Renzo Escuches y Lulú Marlet. Bueno, gracias Renzo y Lulú. Yo conducí un desfile tuyo, ¿no? Cuidado. Estar acá. Digo que acá Renzo me está tirando. Si yo mejor no te cuento las cosas que me están diciendo. ¿Qué dice Renzo? Renzo quiere que conducir algún desfile tuyo. Ya conducí. Él conduce un desfile mío y yo un día voy al piso ahí y armo el programa. Me encantó, entonces. Me encantó. Benito Fernández es marca hashtag ahora, te digo. Bueno, así nomás te digo. Yo me quedo tomando un café y me voy al hipódromo con él directamente. Muy bien, qué linda que estás. La verdad que ahora cambiaste, te veo tan... sos tan buena compañera. Divina Luz. Los amo. Gracias te amo. Por todo, divina. Bueno, aprende vos, mi amor. Ahí estoy aprendiendo, pasa? Estoy tomando nota. Mira, estaba acá con el machete tomando nota de todo lo que me cuenta Benito. Cuando llegues a ser reina, espero que te vista. Me va a vestir él, por supuesto. Bueno, es el elegido. Es el elegido.
elegido. Bueno, nos tenemos que ir a la pausa, pero ¿dónde vamos antes? Porque nuestro programa te muestra todo lo que está pasando. ¡Estamos en todos lados! ¿A dónde nos vamos? Hoy es un día primaveral espectacular en Tucumán y la gente ya está por correr la maratón de Don Oriore. Mirá la cantidad de gente que hay. Mirá lo que es eso. 26.000 personas se están juntando, largaron esta maratón. Está espectacular. Miren lo que es eso. Estamos en vivo mostrándote lo que estamos. Estamos felices. Mirá, Emo está feliz porque hay un clima espectacular. Sí. La gente está disfrutando y encima con una causa solidaria. Así que espectacular. Qué lindo, qué lindo. Va a haber el sorteo del auto. Está Galleguillo, está todo. Bueno, ¿nos vamos a la pausa? Nos vamos a la pausa. Mirando esta cantidad de gente. Adiós, enseguida volvemos. Estemos conectados, abrazados, aunados. En Emilio Luque Supermercados, los precios más bajos de verdad. Encontrá en Emilio Luque Supermercados precios redondos. Los mejores productos a precios redondos. 10, 15 y 20 pesos. Emilio Luque Supermercados, precios bajos de verdad. Así es, seguimos compartiendo esta tarde cuando son las 16:55. Ya subió un grado la temperatura, 28 grados. Vos ya te desabrigaste un poquito. Hoy no tomás mate, hoy tomás tereré o tomás una cervecita helada, pero disfrutás de hashtag, que eso es lo importante, es la cita obligada de todos tus sábados. Así es, mi querida. Vamos a hablando del hashtag, vamos a hablar un poco del hashtag, Renzo, que tuvimos esta semana. Exactamente. Que es ser famoso para. Primero contame, vos, ¿para qué te gustaría ser famoso? Que ya sos. Uy, qué famoso. Bueno, el famoso recibe los canjes gratis, por ejemplo. Claro. Comer gratis, vestirte gratis. Ahorra un montón. Famoso. Ahorramos un montón, sí. ¿Vos, para qué quisieras ser famosa? A mí me gustaría ser famosa porque no hacen cola para nada. Ellos siempre tienen lugar, entran más rápido a los lugares. Así que para eso me gustaría a mí ser famosa. Y veamos a la gente, a nuestros conectados, ¿para qué les gustaría ser famosa? A ver, vamos a ver. ¿Qué está pasando? A ver, ¿qué Flavia Agiketer dice, ser famosa, me gustaría ser famoso para que la gente me conozca. Abre muchas puertas, me gusta cantar y tocar la guitarra. La fama cuesta, no podés luego caminar por la calle. A ella le encantaría que la frente por la calle. Sarelia Fernández dice, yo deseo y me gustaría ser famosa para que me abran las puertas y me atiendan bien a donde vaya. ¿Ves? Eso decía yo. Carolax Seconello. Para que me paguen por maquillarme, vestirme y poder ir a Viña del Mar. Ella ya se hizo pagar un viaje a Viña del Mar. Es así. Leemos una más. Sari Huella Kumel, para poder comprarme una casa grande en donde quepa mi corazón. Eso me recuerda a una canción. Y seguimos con mi amigo Renzo, que te va a dar un súper archi consejo. Escuchalo. Muy bien. Yo les cuento que Benito Fernández y yo les voy a contar un secreto de familia. Porque este jabón lavamos los puños y los cuellos de la camisa directamente. Y es un secreto de familia porque es un jabón 100% tucumano. Jabón El Argentino, un producto de La Mariposa, una empresa familiar. Mirá qué bueno que está este jabón. La verdad que es un secretazo que le estoy dando. Es tu jabón de cabecera. Es mi jabón de cabecera, es como tu sponsor oficial. Sí. Y te cuento, bueno, que nosotros estamos en todos los rincones de nuestra provincia. Recién estuvimos en la maratón del Cotolengo Don Orione y ahora te voy a contar lo que va a pasar a partir de las 19 horas aquí en Tucumán. De 19 a 12 de la noche, todos los museos van a estar abiertos para que puedas recorrerlo, para que puedas conocer sus secretos. Y quien conoció todos sus secretos es nuestro productor José, el productor de lujo que tenemos, que te va a mostrar qué va a pasar en cada museo. Mira. Por décimo año consecutivo, los tucumanos y los turistas que estén por la provincia podrán visitar los museos de toda la provincia de Tucumán. 18 museos abiertos desde las 7 de la tarde hasta la medianoche. Con hashtag recorremos algunos de ellos y te contamos con qué te vas a encontrar cuando los vayas a visitar. Una visita obligada en tu recorrido en esta décima edición de la Noche de los Museos es visitar la Casa Histórica, sin duda alguna. Por eso que estamos con Dilma Toconás, que nos va a anticipar justamente cómo va a ser el recorrido hoy por la casa. Dilma, bienvenida a hashtag. Y bien, por supuesto, el relevo de los puestos de guardia de Casa Histórica, la banda de música del Liceo Militar Sargento Primero Pedro Bustamante, a cargo de Ismael Mamaní, va a estar presente como siempre para que la gente que quiera también escuchar un poco de música de la banda va a poder hacerlo. Y luego están las muestras, la muestra permanente, y cerramos esa parte, la primera parte, con la inauguración o la presentación del medallero. ¿Qué significa para ustedes abrir los museos durante toda una tarde y hasta la medianoche desde hace 10 años? Mira, es un aprendizaje,
es una motivación y es querer inculcar a los que nos siguen este trabajo que hace 10 años ha sido armado por un grupo de personas, de trabajadores de museos, con el solo fin de destacar y que todo el que nos visita o el que no puede visitar el museo en los horarios habituales pueda hacerlo una noche y de forma diferente. Otro museo para visitar es el Museo Folclórico. Está acá en pleno centro tucumano y forma también parte de esta noche de los museos. Charly Piñero, bienvenido. Contanos un poco qué va a pasar esta noche. Hola chicos, ¿cómo están? Gracias a ustedes por acercarse hasta el museo para poder difundir el evento Noche de los Museos de Tucumán. Es la décima edición, así que tenemos un festejo especial por ser los 10 años de este evento cultural que quedó ya instalado en la agenda cultural de la provincia. Nosotros acá en el Museo Folclórico tenemos varias actividades. Siempre, para toda la noche de los museos, tenemos un abanico interesante, digamos, para que todo el público venga y disfrute de algo que le guste. Por empezar, tenemos, por ejemplo, las susurradoras, que son las Tucucuentos Solidarias del Ente Cultural de Tucumán, que pertenecen a la Dirección de Letras, que tienen una estrategia muy particular de contar historias que tienen que ver con la casa. Después tenemos a las Randeras del Cercado, que siempre están acá en el museo porque hacen taller acá en el museo y esta vez también nos acompañan para la Noche de los Museos, haciendo como una especie de work in progress. Van a estar los Fantasmas con Velas. Para esa oportunidad, lo que vamos a hacer nosotros es pedirle al público que se retire del museo para poder acomodar toda la situación escenográfica y después van a golpear la aldaba de la casa como todos los viernes y los fantasmas con la vela los atienden y los llevan a hacer un recorrido por la casa contándole también las historias que tienen que ver relacionadas con ellos mismos porque son personajes que realmente vivieron en esta casa. Luego de este recorrido con hashtag, te recomendamos que una vez que termine nuestro programa, salgas y recorras los museos de la provincia de Tucumán. Y atención, porque si querés ir a los que están más en la periferia de nuestro microcentro, podés tomar colectivos desde acá, desde la Plaza Independencia, donde además hay diversas actividades, como esta que tenemos aquí, que es una obra realizada íntegramente en arena para celebrar los 10 años de las Noches de los Museos en la provincia de Tucumán. Muy bien, muy interesante. Ya sabes, entonces, es una cita obligada a las 19 horas. Si querés tomarte el colectivo, te acercás a la Plaza Independencia y disfrutás con la entrada libre y gratuita de todos los museos. Ahora llega el momento de nuestros invitados del día de hoy. Son los chicos de la Universidad de San Pablo TEC que están con su profesora, con Karina. Los voy a presentar. Está Karina, está Milagros, Romina y Ariel. Bienvenidos, chicos. Bueno, les contamos un poquito a la gente. Ustedes están participando del Octubre Tecnológico, que es un evento anual que tiene la universidad. Y nos van a presentar alimentos disfuncionales. Sí. Contame un poquito, Karina, nosotros de qué se trata. Nosotros trajimos en esta oportunidad, él dijo recién, alimentos raros. Lo que él llama raros son alimentos innovadores. Estamos para aprendiendo nosotros. Junto sí. A ustedes, claro. Estos son innovación, ¿sí? Mira, son alimentos que no lo vas a encontrar en ningún supermercado, sino que tienen una característica y una marca funcional. Es decir, consumirlo hace un beneficio a la salud. Mira qué importante. Entonces, hemos seleccionado tres en esta oportunidad de 15 que se van a exponer en el Octubre Tecnológico el 25 de octubre. Ajá. A las 18 horas los invito al Centro Cultural, el 24 de septiembre 476, en donde van a poder, es abierto a todo público y van a poder degustar todos los alimentos que los alumnos desarrollan a lo largo de todo el año. ¿Y cómo surge la iniciativa de desarrollar este tipo de alimentos? Yo soy profesora de una materia que se llama Introducción a la Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Una de las partes prácticas, digamos, de la materia es desarrollo e innovación. Entonces, esa materia, discúlpame que te interrumpa, pero me imagino que a la gente le van surgiendo las preguntas en la casa. ¿Esa materia forma parte de qué carrera? De la carrera Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Bien. Es una carrera que tiene 4 años de duración, se dicta en la Universidad de San Pablo TEC y los chicos salen con el título de licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Bien. En la materia que está a mi cargo, hacemos este tipo de innovación y desarrollo de alimentos y los alimentos muestran el 25 todo lo que ellos trabajaron durante el año. Claro. Entonces ahí la gente puede acudir gratuitamente y degustar todos los alimentos innovadores. Bueno, pero esta carrera sirve también, por ejemplo, para todas las empresas internacionales y nacionales que están en la provincia, porque creo que es una carrera con mucho futuro, ¿no? Porque se necesita mucho técnico. Es más, los chefs después deciden estudiar esta Exactamente. Carrera. Exactamente. Tenemos muchos, digamos, de nuestros exalumnos ya egresados, trabajando en grandes industrias y en puestos bien estratégicos. Claro. O sea que estamos bien satisfechos con lo que apunta la carrera.
De esto salen muchísimas ideas. De hecho, nosotros hace 4 años que venimos presentando y ya tenemos más de 40 alimentos innovadores. ¿Y, eso, y esos alimentos que se presentan en la feria, después se los puede conseguir en algún lugar? Porque me imagino que la gente se acerca, los prueba, les encanta y dice, bueno, o sea, es una propuesta. Siempre nos quieren comprar. Siempre que nosotros hacemos la exposición, quieren comprarlo. Ya después depende de los chicos si los quieren producir. Claro. Y los alimentos, digamos, es como la marca registrada de la Universidad San Pablo Tec. Claro. Bueno, contame un poquito, Milagro, ¿qué alimentos nos estás presentando? Cada uno nos va a contar y, por supuesto, nosotros vamos a probar. Sí. Bueno, yo hice galleta de quinoa. Uh-huh. Lo elaboré, obviamente. Le contamos a la gente que la quinoa es un cereal con muchísimas propiedades, que es un cereal que se puso de moda, los grandes chefs cocinan, es un alimento muy del norte de Perú también. Es nutritivo y reemplaza muchísimo la carne. La carne, exacto. La gente que no le gusta la carne puede alimentarse a base de quinoa. Me imagino que tiene mucha mejor digestión. Es funcional, es decir, que vos consumirlo te produce un beneficio en tu salud. Eso es lo que apunta a nosotros nuestros alimentos. No tienen conservantes, no tienen aditivos y son funcionales. Bien, que es lo que le da la característica. Pensaste estas galletas. Y son aptas para celíacos. Ajá, mira vos. ¿Y te juntaste con amigas? ¿Cómo es? ¿Se hace en grupo o es individual el trabajo? No, es individual. Ajá. Individual. Ajá. ¿Y cómo se te ocurrió hacer estas galletas? Hablando con un amigo de la facultad y bueno, me dio la idea y me gustó. Bueno, vas a probar la galleta. Va. Yo creo que tenemos que hacer una demostración. Tienes que probarlo. Una degustación. Les dijimos para que prueben. No sé qué es incómodo más. Muy bien. Pero bueno. Están buenísimas. Los dos estamos con la boca llena. Deberíamos habernos tunado para probar. En el control también, ¿eh? Disculpen. Televisión en vivo. José Cayemi le gusta comer galletitas dulces. Claro, después les pasamos estas galletas que están exquisitas. Dale nomás. Y contame, ¿tu plan es venderlas después? ¿Cómo vos pretendés seguir con este producto que la verdad que está exquisito? No podés privar a la gente de este producto, Milagros. Bueno, sí, tengo pensado en un futuro venderlos. Uh-huh. Sí. Me gustaría. Muy bien, porque son riquísimas. Bueno, a ver, Romina, contanos un poquito vos, ¿qué trajiste? Bueno, yo elaboré un yogur de mandarina que está a base de leche deslactosada. Que, bueno, está sugerido para las personas que son intolerantes a la lactosa. Claro. Es muy beneficioso, digamos. Y también tiene un bajo contenido calórico debido a que tiene un porcentaje muy mínimo de azúcar. Así que es muy bueno, digamos. Ay, mira, bueno, y es suave, es muy suave. Ahí vamos todavía, ahí va. Es bebible. No es espeso, digamos, es líquido. A ver, estás para probarle el yogur. Muy bueno. ¿Riquísimo? Sí, riquísimo. Qué bueno que sea de mandarina. Aparte de la mandarina, la primavera, tucumana. No, me encantó. Me encantó el producto. Para las proteínas, cuando vos tomás proteína. Claro, antes de ir al gimnasio. Sí. Y Ariel, contame un poquito, porque estoy viendo... A ver, la chilata es como un producto por excelencia en Tucumán. Tucumano, sí. Tucumano de pura cepa, bebe ahí esa botella de chilata y ya se me hace agua la boca, te voy a decir. Bueno, este es un producto, le puse el nombre Ronchilata. Es un producto con el helado tucumano realizado y tiene una pizca de alcohol de ron. Ajá. El objetivo es eso. El producto es netamente tucumano con un valor agregado para que lo conozca todo Argentina y todo el mundo. Claro, para que la chilata se conozca por todos lados. Bueno, voy por ello. ¿Quién te dijo que ibas a brindar con un vaso de chilata? ¿Quién te dijo? Está especial para tomarlo el día de hoy con la temperatura que está. Claro, fresquito, con hielo. Después de la maratón de Don Orione. Claro, comes una galletita. Antes de la maratón tomas el yogur. Después te comes una galletita de quinoa perfecto. Y tomas un ron chilata. No, está, yo les digo una cosa, está genial, ¿no? Está muy bueno. ¿Cómo? Porque en realidad podés ofrecerlo en los bares como para hacer los tragos. Claro. ¿Quieres ser tu manager? Voy a ser tu manager. ¿Qué tenemos que hacer? Feliz, firma el contrato conmigo. Es una bebida para la noche, digamos, divertida. Divertida, que te invita a salir a bailar. Hoy es sábado. Hoy vamos a ir a Luna Tucumana. Tenemos Luna Tucumana, tenemos varias cosas. Haces la previa con hashtag, te tomas una ronchilata y sabes que la pasamos bomba. Genial. Y nosotros la elaboramos. Él mismo la elabora la chilata para, digamos, nosotros asegurarnos de la sanidad, de toda la elaboración. Exacto. Ajá. O sea, porque siempre estuvo bastante cuestionado todo lo que es el tema de la elaboración de la chilata.
En la oportunidad esta Ariela desarrolla el mismo y nos aseguramos de tener las buenas prácticas de manufactura. Qué buena profesora. Es buena la profesora. Me encantó, ¿no? Ahora, bueno. Ahora digan, no se sientan presionados, ¿no? La mejor profesora. ¿Ah? Me encantó. Bueno, la verdad que ha sido un placer tenerlos y bueno, muchos éxitos y vamos a estar acompañándolos cuando sea. Los invitamos y bueno, sí. Queda abierta la invitación a todo Tucumán. Me encantó. Por favor, vengan el 25 de octubre a las 18 horas en el Centro Cultural de la Universidad de San Pablo T. En la 24 de septiembre 476, entrada libre y gratuita de 18 a 20 horas. Bien enseñada la profe, ¿no? Me encanta. Vamos, sí. Muchísimas gracias, bien. Chicos. Un gusto tenerlos. Bueno, gracias, antes de seguir, te voy a dar otro consejito para tus compras en Aguilares, Concepción, La Cocha y otros departamentos del interior. Tenemos la mejor tarjeta porque es la única sin gastos fijos. Contame, Oscar, ¿de qué tarjeta estoy hablando? Con tarjeta Premier, compras a precio de contado siempre. Podés sacar préstamos de dinero en el acto. Tarjeta Premier, la única sin gastos fijos. Usala en Aguilares, Concepción, La Cocha y Alberdi. Muy bien. Así es, me muy encantó. Mirá qué buen compañero que soy. Ay, mira qué bueno. Buen compañero. Déjame aquí. Escúcheme, señor permiso? Director, ¿puede poner la música de los artistas que tenemos hoy en exclusiva? Porque hoy estamos como locos. Me quiero ir al corte, permiso, me voy a parar. Salud. Me quiero ir al corte tomando ron chilata y escuchando Indios. Soy una privilegiada total. Enseguida van a estar con nosotros y nos van a contar todos recién llegados. Recién llegados y esta noche se vienen con un show de la hostia, así que no se pueden perder en exclusiva, lo vamos a tener aquí, como siempre, en hashtag. Tenemos de todo hoy. De todo. Así que quédate ahí que ya volvemos. Dale. Este mundo estuvo hecho. El mundo estuvo hecho. Dame un beso, dame ya que yo te quiero descubrir. Este mundo estuvo hecho para vos y para mí. Me interesa tu cuerpo, tu pornografía. Estemos con. Son las 17:18 de la tarde, ahora hacen 29 grados, sube en cada bloque la temperatura y si vos hubieras estado viviendo lo que yo viví en el bloque, también te hubiera subido la temperatura porque tenemos a los chicos de Indios acá haciendo acústico en vivo, te cuento, pero ya lo vas a vivir minuto a minuto. Vamos a seguir con nuestro hashtag de la semana. Juli Romano dice, ser famoso, cumplir mis sueños, poder cantar, ser actriz y que me saluden en la calle. Saludos para Simoca. Fanny López dice, me gustaría ser famosa para poder ayudar a todos, pero todos los niños de la Argentina. Qué linda causa, Fanny, me encantó. Enseguida vamos a seguir leyendo las respuestas de nuestros televidentes, pero antes vamos con él, con nuestro conductor que está con unas visitas de lujo, como te contaba recién. Así es, lo estuvimos anunciando y por fin llegaron. Mira, venían de Salta, venían diciendo estamos por Metán, estamos a 100 kilómetros y ahora lo vamos a recibir con un fuerte aplauso porque es una banda espectacular. Creo que son la banda argentina y no es porque estén aquí. Los vamos a presentar parte de esta banda, Los Indios. Los vamos a recibir con un fuerte aplauso, con un cafecito. Salud. ¿Cómo va? Joaquín, ¿qué haces? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Hola, chicos. Sí, muy hola, bien. Hola. Hola. Bien, mucho gusto. ¿Cómo va? Hola, Pato, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal va Indios? Porque la verdad que hicieron una gira por el norte y desde el jueves estuvieron por aquí por el norte. Te aclaro que son generosísimos ellos porque vinieron para aquí, se van a presentar esta noche en uno de los lugares emblemáticos y además se fueron de gira con una banda tucumana, Boutique. Así es, sí, muy contentos. Tuvimos la experiencia, están los chicos encima, así que no puedo hablar mal de ellos. No podemos hablar mal. Si iba a sacar malo, qué suerte que los escuché. No, la verdad, la experiencia de girar con una banda, con otra banda, digamos, es muy linda, sobre todo cuando hay conexión, porque uno llega también a conocerse más íntimamente y empieza a entender un poco otras cosas. Por ejemplo, cuando uno lo ve en vivo, empieza a ver, ¿viste?, ciertas personalidades, cómo se manejan, ¿viste? Como encontrar a las bandas de manera íntima te hace como ver un poco más atrás de la pantalla de cuando estás viendo el show, ¿viste? Aparte son dos bandas del interior, o sea, ustedes sí. Rosario, ellos tucumanos, están buenísimos, deben intercambiar muchas experiencias. Sí, sí, totalmente. Y la verdad que muy contento, sobre todo de estar en el noroeste argentino, que es una zona que nos encanta, de nuestras preferidas en el país, porque es como, es distinto, ¿viste? A lo que por ahí pasa en el centro, lo que pasa en Buenos Aires, Rosario, que tal vez tiene como una locura y una vorágine que haga que tal vez
sentimos que acá es un poco más sensible. Claro. Me da como esa sensación. Y además creo que arman un grupo. La vez pasada cuando vinieron, sé que se quedaron hasta tarde en el hotel riéndose con amigos y arman eso, ¿no? Arman una energía. Sabemos todo, ¿eh? Uy, sabemos acá, todo. Acá, chicos, pueblo chico, infierno grande, se sabe todo. No, pero son eso, ¿no? Porque, y además son una banda como súper, súper revelación, por lo menos para nosotros, para el norte, que los vimos crecer. Estamos orgullosos que hayan ganado ese al mejor álbum cuando fue en ese 2014. Fantástico, el premio Gardel. Sí, sí, la verdad que nos sorprende. O sea, digamos, nosotros obviamente nos dedicamos a hacer música y es lo que nos importa. Y después el resto es resultado fortuito en algún punto de lo que puede llegar a ser bueno, una premiación, que es como un abrazo, ¿viste? Es como un cariño que se nos da, pero en realidad nos abocamos a hacer música. La música. ¿Vos cómo te llevas con la fama, Pato? No, pero fama no es... Hashtag Pato Famoso. Algo te suena vos con hashtag, ¿no? ¿O no? ¿Puedo hablar o no? No, que no me permite. ¿Puedo preguntar? No se puede hablar. Ah, bueno, perfecto. Ah, no, perdón. Vamos a contar después. Pero bueno, ¿cómo te llevas vos con la fama, Pato? No, no creo que seamos famosos. No sé, no me siento así. Pero bueno, no sé, capaz que cada uno tendrá... No, tampoco, la verdad que no. Bueno, enseguida vamos a seguir hablando porque van a cantar ellos en vivo. Esta noche se presentan, vamos a contar enseguida todo, van a decir qué van a cantar, van a ver bandas tucumanas, DJs, una fiesta, así que enseguida vamos sí, a estar con la ellos. Verdad que estamos disfrutando muchísimo, pero antes te tengo que dar este consejito. En primavera querés mantener la piel humectada y perfumada todo el día, tenés que usar este jabón. Contame, Oscar, ¿qué jabón es? Jabón Saint-Tropez, resalta tu belleza. Un producto de La Mariposa, una empresa familiar. Así es, tenemos muchísimas ganas de escucharlo. Pero o sea que, quédate ahí, no te muevas de esa pantalla, porque vamos a una pausa chiquitita y enseguida muchísimo más de Indios. Indios en exclusiva, en hashtag. Hace tanto calor y vos estás tan fría. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que te decidas? Dame un beso, dame ya que yo te quiero. Estemos conectados, abrazados, aunque... Ormeco, 50 años elaborando hormigones de primera calidad. Seguimos disfrutando de esta tarde primaveral con música de primera, con unos talentosos únicos que tenemos aquí. Seguimos con los chicos de Indios, con Juaco, con Pato. Chicos, ¿cómo va? Muy bien. Tomando su cafecito. Enseguida le vamos a convidar algo dulce para el café. Bueno. Pero primero queremos escucharlos. Esta noche se presentan en... Robert Nesta. Bien. ¿Ah? ¿Están bueno, con otras bandas? Sí, estamos con El Estúpido Martes Sangriento y con Boutique, como hablábamos antes. Y bueno, después va a musicalizar El Caballo Tranquilo, así que va a ser una noche intranquila, digamos. Claro, o sea, con de tranquila no va a tener nada, sí, me parece. Sí, mucho y van a tocar temas de Asfalto, temas del CD anterior. ¿Va a ser de todo un poco? Sí, va a ser de todo un poco. Hace muy poco sacamos este disco, pero también vamos a estar presentando temas del disco primero, que fue Bien. Indios. Perfecto, a ver, tocame un poquito de Indios, así la gente se va poniendo a clima para esta noche. Ya pasó. Ya pasó, ya fue. Ya pasó, ya fue. Y dime por favor que te aleja de mí. Siempre me pasa igual, siempre me toca a mí. Ya me acostumbré a vivir sin tu amor, a no pensar en vos. Ya pasó, ya fue. Ya pasó, ya fue. Y dime por favor que te alejas de mí.
siempre me pasa igual, siempre me toca a mí. Si ya me acostumbré a vivir sin tu amor, a no pensar en vos. La, la, la. Y dime por favor que te aleja de mí. Siempre me pasa igual, siempre me toca a mí. Si ya me acostumbré a vivir sin tu amor, a no pensar en vos. ¡De lujo! Impresionante. Por favor. Impresionante. Encima no hacen covers, son todas letras de ustedes. Sí. Sí. Increíble. Sí, genial. La verdad que... son genios, se merecen una torta. Se merecen una torta. Porque llegó el helado de esta heladería Bluebell espectacular. Estamos presentando la torta Oreo. Es una torta exclusiva del verano. Y además yo te digo una cosa. Podés participar por el gran concurso de un viaje de 4 días en Chile para 2 personas. Así que, Oscar, ¿de qué heladería comemos? Bluebell. El gusto de conocernos. Muy bien. Yo le doy. No, ni lo toqué. Ahí va. Sí, disfrute. Nosotros vamos a ir un pequeño corte, así ustedes disfrutan de la torta de Bluebell con el cafecito. Escúchame una cosa. Ay, te escucho. Ahí, vení, vamos a ir a esta cámara. Ay, casi. Imagínate todo lo que tenemos hoy. Teníamos los pericos, teníamos en el móvil. Tuvimos los pericos. Benito Fernández. En exclusiva tenemos a Indio. Recorrimos la noche en los museos. Nos fuimos a la Maratón de Norione. Aprendimos de alimentos disfuncionales. Exactamente. De todo. Es disfuncional, así no me reta la profe. Así es. Y usted volvió de Nueva York más linda que nunca. Gracias. Nos vemos enseguida. Ya venimos con más indios. Dame un beso, dame ya que yo te quiero descubrir. Que este mundo estuvo hecho. Que este mundo estuvo hecho. Dame un beso, dame ya que yo te quiero descubrir. Estemos conectados, abrazados. Disfruta Café La Paillé en los mejores bares. Granos de excelente calidad. Tostamos y elaboramos el producto. Delicado aroma, exquisito bouquet. Crema uniforme. Café La Paillé. Somos café. Bien, yeah. Yeah, sí. Te agarro infragante la cámara. Seguimos disfrutando de esta tarde de pura música con estos grosos de la música que tenemos con los chicos de Indios, que te cuento que se presentan esta noche a partir de las 12 de la noche. Así, ajá, que agendalo, ponete ¿vamos linda, a ir o no? Sí, vamos pero a ir. Por supuesto, vamos a estamos ir. Viendo un anticipo, ¿cómo no vamos más a estar ahí esta noche? Exacto. Por supuesto que sí. Bueno, ¿qué va a haber esta noche? Sí, con la ronchilata. ¿Quiere traiga, que vayamos no, sí o sí con la ronchilata? Chicos, ¿cómo sigue el camino de Indios? O sea, lo que queda de 2017, ya tienen programada la temporada de verano, ¿cómo se viene? Sí, bueno, hoy terminamos acá en Tucumán, esta gira del noreste que pasó por Salta y por Jujuy, uh-huh, los días previos. Después nos vamos a México, vamos, primero pasamos por Córdoba la semana que viene, nos vamos a Uruguay, a Montevideo la otra semana. Y después nos vamos a México por mes y medio haciendo 17 shows, así como bastante. ¿Ustedes tienen mucho público en México? Sí, nos dan bastante bola, digamos, sí. Así de entrada, como que hubo buen recibimiento, buenísimo. Y nos encanta, está buenísimo. Claro. Sí. Qué lindo, bueno, qué privilegio haberlos tenido acá, entonces. Escúchame, después no los vemos más. No, vuelvan por Tucumán, ¿eh? Por favor. Tucumán. Nosotros los esperamos con café, con torta, con ronchilata, no se pueden quejar. Esas son las bases. Esas son las bases. Bueno, así empezamos. Bueno, y voy a agradecer yo, antes de despedirme, también a Paulina, que la maté por el una teléfono genia, así, total, desde genia, hace una semana que estamos ahí. Bueno, la verdad que estamos terminando el programa. Así es, los tuvimos muy poquito porque se demoraron en ruta, pero bueno, van a volver, te prometo que van a volver y a ustedes también los vamos a esperar la semana que viene. Lourdes se quedó disfrutando en el hotel con los pericos. Debe estar con en Benito. La pileta, haciendo sí, largo. Debe ya. Estar ahí nadando en el hotel y nosotros nos volveremos a encontrar el próximo sábado a las 16:30. Un sábado de película, me parece que se viene. Se viene un sábado de película, tenemos actores de lujo en exclusiva que van a estar aquí como siempre. Así es. Bueno, ya nos vamos. Si quieres conocer nuestros looks, están en nuestras redes sociales. Exacto. Y bueno, nos vamos tocando con ellos, que son unos grosos totales. A vos te vemos el sábado que viene y nos quedamos con Indios. Ídolos, los Indios. Gracias. Ya perdí la lucidez una vez más en la noche. Te recuerdo. Ya perdí la sensatez una vez más en la noche. Te recuerdo. Entrevo
puede ser.